He vuelto, ¿cómo están? ¿Cómo les va? ¿Estamos todos acá o no? ¿Están todos disponibles? Hoy me fui a hacer un snack, una zanahoria. Su ASMR. ¿Cómo estamos? Oye, empezamos al tiro nomás, pues, ¿no? Oye, pero eso no fueron 20 minutos, fue mucho menos. No, pues dije que 15, pues. Si necesitaba ir al baño, tenía que hacerme otro té maraco. Y eso es todo. Se escucha la voz media ronca, de verdad. No, que tengo la voz media mala donde estaba enfermo. Tendría que haberme comido una banana, así, pero no tengo. Es mentira, fuiste a fumar. No, si no puedo fumar, weón. Me encantaría, pero no puedo. Oye, 93 personas, ¿qué hacemos? ¿Empezamos nomás al tiro? Subipaso medicinal. Te salió chupa de poto. Oye, la idea es que lo terminemos al 102%, sí, vos. ¿Cachai? Con todo. Con todo, sino para qué. Buena, culiado, démosle al toque. Sí, ¿cierto? Bueno, estoy así. Es que hoy día tengo tiempo, entonces dije, aprovechemos, pues, bueno, aprovechemos. Además que estaba chato de editar, culiado, entonces fue como de. Así que, mándalo por Instagram, pues, para más placer. No, si sí, lo hice, pues. Lo hice recién, están todos avisados. Está toda la gente avisada. ¿Qué esta weá que me están mandando puras mierdas? Y si viene el humorista de stream, sí, pues, hagamos esa weá también, pues. Pero ese lo va a hacer por Facebook, yo creo. O sea, por YouTube nomás, pues, weón. 135 personas. Démosle nomás. Démosle nomás. Mira, hice esta weá así como a la rápida. Espero que no les moleste que sea tan flight la cagá. Ay, espera un poquito. No te bajan el stream por ver el festival de Viña. No, pero lo hacemos como lo hicimos con los Oscars, po. ¿Cachai? La wea Chempin, la wea horrenda. Oye, tuve 12 minutos, po, culiao, para hacer la wea. Además de ir al baño, y además de prepararme una zanahoria, y además de hacerme un té y mi agua culiao maraca. Así que, más respeto. Me violenta. Eso, vamos, un nuevo suscriptor, viste, así dan ganas, po. Así, así puta que dan ganas. Tan, tananana. ¿Estamos bien entonces? ¿Sí? Se ve corrido, ¿o no? Se ve corrido. Ya, espera, déjame arreglar esa un poquito. Y ahí estaría. Y vamos a achicar yo un poquitito. No. Ahí no va. Ya. Ahí estaríamos entonces. Creo. Oye, ¿qué parentesco tiene Diddy y Dixie? Yo tengo entendido que son novios, po. El título, Cesarito. No, sí, ya le cambié el título. Ya le puse Donkey Kong Country 2. Hijos de la puta, yo quería Silent Hill 3. Ya, pero weón, vamos a jugarlo después de ese. Chilaver Gameplays, po, weón. No, wey, si son primos, ¿no? No, yo tengo entendido que son pareja. Yo tengo entendido que son pareja. Son homosexuales, son gay. Sigue un poquito corrido y esperamos un poquitito. Hay que arreglarlo al tiro. En el título todavía sale Cuphead parte 2. No, 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 no. Si yo cambié todo. Dame un segundito. Dame un segundito. Ahí. Ahí. Por ahí está. Y mi ventana culiada la tengo que achicar. Ahí. Déjame ver esta web stream info. ¿Verdad? Lo cambiamos al tiro.
Listo. Listo, ya. Ahí lo cambié. Boomer moment. Lo siento, pues cabrón. Ustedes saben que yo soy un boomer culiado, ¿no? Ya. Sigamos entonces. Yo entendía que eran primos. Puta, búsquenlo. Yo tengo entendido que son novios. Yo tengo entendido que son novios. ¿Cachai? Bebé, ¿qué le llamáis hacer progre? Es malo, qué weá. Claro que es malísimo, compadre. Es como ser facho, solo que del otro lado. Momento boomer. Estaba viendo tu video de Resident Antiguo y me entero que estás en stream. Buena, weón. La Dixie es la polola, hermano. ¿Viste, weón? Que la... Es que a lo mejor los locos son udivos y son pololos y además son primos. Primos y novios, el cambio que tú esperas, el cambio de la voz. En realidad esa weá de moneda no es ni siquiera necesaria, pero vamos a por ella. En el 3 Dixie es prima del mono culiado. Sí, pues el Kiddy Kong es primo. ¿Cachai? Se supone. Oye, y la gente que está viendo, todos conocen este juego, primera vez que lo ven, son cabros jóvenes, ¿cómo es? Cuéntenme. Wow, me suscribí a Twitch Prime por bono más. Gracias, compadre. Muchas gracias por su suscripción. Y recuerden que si quieren hacer donaciones, están acá abajito, hay un enlace. ¿Ya? Hay un enlace para donar tanto por PayPal como por cuenta RUT. Lo tengo en SNES y tengo 15 nomás. Ya, buena, pero ¿lo cacháis así bien? ¿Lo terminaste ahí, weá? ¿Te gusta? ¿Entiendes? El significado, el valor que tiene Donkey Kong Country 2 en la historia. Nunca el 2, ya que buena, weón. No, es la raja. Esta va bacán. Yo cacho esta va al Donkey Kong porque jugaba con Smash con mi amigo. Ya mira, tú para saber de qué sacaste todo en una pantalla, si sacaste todos los juegos escondidos, te sale un signo de exclamación. Y si te sale un DK al lado, es porque sacaste la moneda de Donkey Kong. Saqué en 200% el Donkey Kong de Wii. El Donkey Kong Country Returns es la zorra. Bueno, yo de hecho tengo el Tropical Freeze y no lo he terminado. ¿Qué más? Yo con Cueva jugué el Donkey Kong 1 de SNES. Son las 5 de la mañana. Creo que este hay que sacar toda la... Sí. Juega el Tropical Freeze, man, hermoso. Sí, sí, lo empecé a jugar porque me lo regalaron para Switch. Y no lo seguí jugando, man, de puro pago. Pero era rico. Era rico el juego de culiao. Así como yo. O sea, no sé si tanto. ¿Y el de Switch? Sí, puede ser el Tropical Freeze, puede ser el que yo he jugado. Es rico, man. Es rico el Tropical Freeze. Peludo. Pero es que también... conchetumadre. Siendo justos, el Donkey Kong Country Returns también es difícil, man. Con tantos platanitos me fui en la bola. Aquí esta weá se pega como una laguía, mira. Ah, aquí no lo hizo, Mitch. ¿Para cuándo su Mario 64? Ya, pues cacha que ese es otro juego que yo tampoco nunca he terminado. Ya, pero mentira, me estáis weyando, weón. Es que necesito a la mona para sacar el jueguito culiado ese. ¿Cómo lo hago? Ya, si todos sabemos que el 3 es penquita. ¿Sabéis que yo encuentro acá en el 3, weón? ¿Cachai? Me tengo que tirar para allá, para arriba. O parece que aquí no es. Sí, el tema con este juego culiado es que yo cuando veo la weá. Oh, que soy ahueonado. Weón, morí en la segunda pantalla. Culiado penca. Bueno, la historia de este es que se raptaron al Donkey. ¿Cachai? Entonces, el Diddy con su polola tienen que ir a rescatarlo. Culiado que muere en la segunda pantalla, weón. Culiado pésimo. Oh. Yo juraba que era acá, ya aquí no es. Sopa de macaco 2. Tú y la flaca, exacto.
Condado Macaco 2. ¿Cacha que mucha gente pensaba que esta weá se llamaba Diddy Kong's Quest? ¿Cachai? Como el viaje de Diddy Kong. Pero en realidad se llama Diddy's Kong Quest, que es como el viaje de los Kong de Diddy y además es la conquista de Diddy, ¿cachai? Diddy's Kong Quest. ¿Cuál es tu tema favorito de los Donkey? Puta, obviamente el Rumble. No, ¿cómo se llama? Sticker Rush Symphony se llama. El que sale en las pantallas de las enredaderas. Tú y la flaca van a salvar al al aeropuerto. Claro. Me gusta más Forest Interlude. ¿Cuál es ese? Ese. Llegó muy tarde, Cesarito, no, estimado. Acabamos de empezar. Así que, esté tranquilo nomás. Mira, culeado que se resbala. Pero si intenta de nuevo nomás, pochoro. No, esa mano cuenta como F. Me gusta la parte en que el mono manda la concha y tu madre a la mona. Sí, porque cachai que en el 3, yo me acuerdo cuando éramos chicos, en esas weas de juegos que eran de pillar los plátanos, cachai que hay una wea que los plátanos van apareciendo como en lugares aleatorios. Y si tú tiráis a la mona y la dejáis llorando en un lado, ella se queda ahí tirada y por ende agarra los plátanos, pues, sin que vos tengáis que ir a andarte paseando tanto. Y ahí jugando toda la tarde, anda a jugar afuera. Bueno, eso diría mi mamá. Y después vos salís y te dicen, no, ya no andáis nunca en la casa, cabro culeado callejero. Y después salís mucho, y es como, allá, pues, bueno, quédate en la casa un rato. Apruebo nueva constitución. Esa weá que es tonta. Ya, sacamos todo acá. Los consejos de este hijo culiado se ponían a la chucha. Después jugar el Honker. Mira, que después de este ya dijimos que íbamos a jugar el Silent Hill 3, así que no puedo. Pero sí, podría jugar el Conker. No me molesta la idea para nada. Como siempre es la tercera. Eso quise lo demás. ¿En cuánto terminas este? Vamos a ver, pues bueno, yo igual era capo para este juego, me acuerdo. No llegué. Parece que es con con mi comadre. Sí, es con mi comadre, espérate. Mira, de nuevo me caí, conchetumadre, pavo. Después vamos a jugar el Silent Hill 3, hace dos juegos atrás. Ya, pero es que, bueno, ¿cuánto nos demoramos en el Cuphead? Nos demoramos la nada. Y con este también nos vamos a demorar poquito. Buena pregunta, ¿has jugado Skyrim? No, nunca, weón. Puto, un amigo mío lo tiene para la Switch y me lo iba a prestar, pero me dijo así, weón, igual ten cuidado porque es súper pastero. ¿Cachai? Y la paja es que yo no tengo tanto tiempo como para meterme en esos juegos culiados tan pasteros. O sea, podría hacerlo, pero no podría subir videos, ¿cachai? No podría hacer esta weá. Es brigio, que si lo hiciéramos así como gameplay en Twitch lo terminaríamos como en un año, porque piensa que yo tampoco estoy tan metido en Twitch. Entonces, no, son juegos culiados muy pasta por ahora. Puta la cagada. A mí me gustó Skyrim, a mí me gustó Skyrim al principio, pero después lo encontré repetitivo. Ya. No, a mí me han dicho que la wea es súper pastera, así como que la wea te metís y no paráis nunca más de jugar la wea. ¿Para cuándo te haces partner de esta wea? La verdad no sé todavía. Fallout 4. El Fallout 4 fue el último juego así como pastero que jugué. Y eso que el Fallout 4 es ahí nomás, pues, weón. Pero yo con esa weá en una pasta de seguridad brígida. ¿Qué más? Aguante Skyrim, si se salió. Concha de tu madre que no hay aquí. Si se salió en la media pasta. ¿Viste? Sería jugar Celeste. Ese sí es juegazo. Sí, quiero jugar esa weá también. New Vegas el mejor Fallout, así me han dicho. Y el Dark Souls, ¿por qué siempre preguntan por el Dark Souls? Siempre hablamos de lo mismo. Lo he terminado todo. No.
Grabé dos veces. Sí, perdón, me voy a alejar del micrófono, estoy comiendo zanahoria. ¿Cómo estamos? Bien. Bueno, ahora que me acuerdo, esta canción también me gusta careta. Mira que soy weón. Pensé jugar Half-Life algún día. Sí, obvio que sí, ya mira. El que viene ahora sí, sí, es Silent Hill 3 después de este, ¿ya? Porque tal como dijo acá un compadre, hace como 4 juegos atrás dije que venía el Silent Hill 3. Así que después de este seguro, seguro que va a ser Silent Hill 3. Y después de eso tengo pensado que el Resident 3. Más que nada porque el Resident 3 va a salir pronto el remake, po. Entonces quiero alcanzar a jugar el 3 clásico antes de jugar el remake. El remake no sé si lo juega acá en Twitch, porque lo voy a tener para Play 4 si es que lo llego a tener. Y además que pretendo hacerle un review. Y para hacerle un review tengo que jugar la weá así como bien. Así concentrado, pausando, tomando notas y weá raras, ¿cachai? De repente si la hago súper corta en terminar ese Resident 3, lo puedo empezar a jugar acá así como a los 3 días, no sé. Oye, anuncio de Flor Valdivia de Padre Carmen hablando, tiene un tema del Donkey Kong por casualidad. No, pero se inspiró en eso mi compadre Armando igual. Esto era como un laberinto, ¿cierto? Aquí la caí. Lo vas a completar al 100 esta weá, al 102, compadre. Y este emulador se llama SNS9X, una weá así. Ahora hablas más o menos con Armando. No, es que lo que pasa es que yo le dije, ya culiao, estoy chato de vos, así que no hablemos así por un buen tiempo. Hasta que nos juntemos como en marzo a ver si es que, a evaluar si es que vamos a seguir con el podcast o no. ¿Cachai? Pero fue así como, démonos un respiro. Porque piensa que con ese culiao hablaba caleta, pues weón. Hablaba con él en el programa, así, puta, 2 horas de corrido. Teníamos que hablar en la semana como para ponernos de acuerdo del programa también otro rato. Entre que nos mandábamos weas por Instagram. Entonces fue así como, démonos un tiempo. Démonos un respiro. Puta, pero al final no quité nada el Half-Life. Ah, ya, po. Entonces quiero por lo menos el Silent Hill 3 y el Resident 3. Eso los quiero hacer sí o sí después de este. Y ahí podríamos hacer de nuevo otra votacioncita. Y bueno, no me molestaría jugar el Half-Life para cachar por qué le dan tanto hijo a la huevo. ¿Cachai? Yo nunca lo he jugado. Juega del Final Fantasy 7. Uy, verdad que va a salir el Final Fantasy 7, conche tu madre. Y va a salir el, ¿cómo se llama? The Last of Us Parte 2. Ya. Ya. ¿Cuáles son tus juegos favoritos, Tomb Raider y Metroid? Así como sagas, sí, pues yo creo que esos. Los Final Fantasy igual me gustan harto, man. Y los Resident. Y los Silent Hill. ¿Es aquí o no? Es aquí. Un podcast cada semana puede ser desgastante. Un podcast cada 2 semanas quizás. Sí, mira, yo creo que es eso y además el que no duren tanto, man. Ori and the Blind Forest, nunca lo he jugado tampoco. Una hora, una vez por semana, siento que está bien. Sí, o que dure más, pero que sea semana por medio. Sí, estamos muy de acuerdo, compadre. Sí, weón, es que de verdad cansa, culiao. ¿Qué le encontráis de bacán en Final Fantasy? Encuentro terrible paja eso de andar peleando por turno. Sí, sí, te cacho. Hay harta gente a la que no le tinca por lo mismo. A mí en lo personal me gustan las batallas por turno, weón. Y las historias de los Final Fantasy siempre son bacanes. Al final terminaste de jugar la Bruja Blair. No, todavía no. Es que ese lo juego en la noche. ¿Cachai? Como la flaca se levanta temprano, se acuesta temprano, entonces
Se pone a dormir, yo le pongo los audífonos al control y lo juego. A mí no lo he terminado. Lo que sí, no me ha gustado mucho el rumbo que está tomando, weón. Porque. Puta. Y cagué con la serpiente nomás. Porque en un principio era como ya la bruja Blair bacán y ahora está como picándose a Silent Hill un poco, como que el culiado alucina, weá. Va como por weá de su pasado, no sé, es como. Yo pensé que era el bosque nomás, ¿cachai? Pero bueno, no me spoilé nada, pero sí. No está malo, para nada, pero no soy fan en particular del giro que está tomando el juego. No, vivís con la flaca, sí, pues se vio con ella. Y el Persona 6, nunca he jugado ni una de esas cagadas de Shin Megami Tensei, nunca, nunca. Y así, igual no viste la polla en vivo, ¿para qué? Julio pesado. Casi, casi. ¿Cuándo terminarán los videos del Tomb Raider? Sí, tengo que continuar con eso, weón. Tengo que continuar con eso. De hecho, tengo capturados un par, po. Tengo capturado el Angel of Darkness y el Legend. Tengo que ponerme a escribirlos nomás, po. Esas abejas culiadas las odiaba así, weón. Bueno. Puta. Es bacán el diseño que tienen acá, sí. En el 3 siento que se ven como un poquito muy caricatura. Y en el 1 se ven como feas. Aquí siento que es como el diseño bacán. Yo nunca he encontrado el brillo ni a los Final Fantasy ni a los Pokémon. Claro, deben ser por las batallas por turno, porque esas dos weas tienen batallas por turno. No, a mí sí me gustan, weón. A mí me gustan bastante. Y los videos de Metroid, tengo casi listo el del Metroid Prime. Casi listo. Yo tengo ganas de jugar el remake, pero nunca he jugado en Final Fantasy. Pero juégate el remake, pues, donde más que te gusta. Oh, hi, Mark. Ok, la cagué, es después. Quería ir por esas moneditas. Ahí están. Mira que soy ahueoneo. Por eso el remake está hecho para la gente que le tiene rechazo a las batallas por turno. Sí, pues como action RPG. Hay que cachar qué onda, weón. Yo personalmente hubiese preferido que fuera por turno, pero. Puta, probemos alguna wea diferente, weón. Vamos, agarra a combo limpio con el loro. ¿Jugaste alguna vez Might and Magic? No, no sé qué es esa wea. Y aquí ya sacamos todo, muy bien. Vamos bien parados. Hay hablado caleta cotorra, culiao. Hay unos memes re fomes en contra de ti. ¿De dónde se ven esas weas? No tengo idea, culiao. ¿Has escuchado esa wea? Left can't meme, puta. Esa wea no puede ser más cierta, wea. Yo de hecho la otra vez en Instagram puse así como ya, weón, si me van a putear por lo menos hagan unas weas buenas, pues culiao, sí, son putas, son súper malos, pues. En una wea donde dice algo como Shrek, así como que ser Shrek es malo, así como. Oh, mira, nos vamos a burlar de él porque es gordo. Como si me interesara, weón. Hay una foto de ti con tu poto peludo, ¿no, compadre? Esa ya la desmentimos ayer. Ayer me hablaron hasta la saciedad de esa wea de foto y puedo confirmarles que no soy yo. Oye, si hicieran esa va con una mina, ¿qué haría la zorra? ¿Qué cosa? Así como si andieran con una foto y dijeran, mira, esta mina es. Sí, pues demás que sí. Es que nosotros somos más privilegiados, pues acuérdate. Los hombres. ¿Viste el video del weón del capitalismo revolucionario? No, sí, puta, como les dije, pues no lo vi. Son 14 minutos, culiado, qué paja.
Puta, ¿para qué me pajeé? Hoy conocí el video sketch culiado opulento en mala calidad. Terrible bueno ese video, weón. Es un clásico ya a esta altura. ¿Cómo es? Fue una experiencia inolvidable. Ay, aquí no nos puedes parar con el L. Ah, sí, pedí. Probé. ¿Harás un video de la serie de Witcher? Puta, no, yo creo que ya no, weón. A no ser que... Creo que confirmaron una segunda temporada. De repente ahí la hago. Que sabéis lo que pasa es que hay ciertas weas que como... Bueno, no voy a hablar solamente de series del momento, ¿cachai? Ni wea así, ¿cachai? No acostumbro a hacer esa pura wea. Lo mismo con los juegos, como fuera por eso no estaría hablando del Metroid Prime. Pero siento que The Witcher en sí sería mejor hacerlo para cuando tiren la segunda, ¿cachai? Igual que quiero hablar de Dark también. Nunca en mi vida he jugado un juego de Nintendo y eso que tengo la Switch, pero no la uso. Te entiendo igual, weón, yo no la uso, tampoco mucho. ¿Sabéis lo que pasa? Yo la compré, una de caliente porque juraba que iba a salir el Metroid Prime 4 y otra porque yo solía viajar mucho. Me salían pegas en Antofagasta, pegas para el sur, anda para Temuco, anda para Conce. Y esa guay yo me iba en bus, pues entonces yo decía, ya, la Switch me va a apañar caleta para esto. Y al final, después dejé de tener como esas pegas tan seguido, pues. Metroid Prime 4 algún día, compadre. Son muy caros juegos de Switch, un año con ella y yo aún tengo el Smash. Sí, weón. ¿Sabes lo que tenéis que hacer? Trata de comprarte como los juegos indie. Hay estos juegos indie que es bacán jugarlos en Switch, po. ¿Cachai? Yo creo que por ahí va el atractivo, considerando que los juegos de Switch en sí son más caros que la mierda. Cuesta como 70 lucas un juego de Switch, nada, no, tampoco es tanto. Espérame. Bueno, es un spam. Bueno, 50 lucas están costando los juegos. No, Juan, yo he visto a 45. ¿Cachai? Ahí no se puede hacer así. $45 están costando. Lo que pasa es que trata de comprarlos de segunda mano, po, weón. Eso, vamos. Raptor Boom, nuevo suscriptor, compadre. Bienvenido. Muchas gracias por apoyar esta basura de Boomer Gameplays. Los 5 lucas restantes para el tabaco. Así es. El Zelda Breath of the Wild, el otro año que no salió, aún cuesta 45, 9, 35 usados, pero aún así los pagan. Es que es el problema con Nintendo, po. Lo que pasa es que los guanes cobran esas cantidades curias ridículas de plata porque la gente las paga, po. ¿Cachai? Las weas de Play 4 bajan calete precio, po. ¿Cachai? Que el Horizon Zero Dawn, así nuevo, el completo, edición completa, yo lo he visto así nuevo, sellado en 15 lucas, po, weón. Yo cuando lo compré nuevo sellado me costó 20. Yo dije así, oh, la wea, igual me salió súper barato. ¿Cachai? Y hay caletes juegos culiados que son para la cagada de bueno. Puta, el Shadow of the Colossus, el God of War 4, todas esas weas así, la zorra, súper baratas, pues, en Play. Y en Nintendo esa wea no pasa. ¿Cachai? Pero por lo mismo es porque la gente culiada está dispuesta a pagarlo. Bueno, el Uncharted 4, me acuerdo cuando salió. Oh, así el Uncharted 4, la wea, más su juego, conche tu madre, todo el mundo lo quería. Y ahora la wea vale 5 lucas, 7 lucas, extra leche chistoso. Ah, que la cagué, weón, no. Oh, que la super cagué de nuevo, casi. Oh,
Pero salió hace 4 años ya, pues, pero el Breath of the Wild, ¿cuánto? Tiene como 3 años y sigue valiendo 45 lucas nuevos. La hueá ridícula, pues. ¿Cachai? Además, convengamos que el Breath of the Wild tampoco es así. ¡Oh, el manso! ¡Qué juegazo! O sea, es la zorra, pero. Pero nunca tan la zorra tampoco. Por el publisher Square es carero. Sí, pero también encontré weas más baratas de Square Enix, po. El Tomb Raider, el 2013, la edición definitiva, yo lo he visto a 10 lucas. ¿Cachai? Bueno, pero es que los Tomb Raider de Square Enix valen tulas, sí. Pero igual, pues, bueno, igual es un buen, objetivamente un buen juego. Mira que soy ahueonado por ponerme a tomar tecito. Debería haber pausado para eso. Extraño los juegos de Rareware, sí, bueno. Yo, por ejemplo, tengo 64 y me gustaría tener el Banjo-Kazooie. Y también, esa es la otra wea, los weones que creen que sus juegos, porque son medio viejos, son minas de oro, así como... La otra vez vi en esa wea del Marketplace y siempre me pasé un Facebook, po. Y vi así como, Banjo-Kazooie, 60 lucas, pues, culiao. Así, ya, no wey, po, weón. Puta que la super cagué, culiao, creo que para allá había algo, ¿o no? O nada que ver. El 10 de marzo es el día de Mario y siempre hay ofertas ese día. Mira, mira, pero mira. Juan más tonto. Esta es la weá que se me había pasado delante. En la PSN Store compré como 7 juegos, 20 lucas por oferta. Sí, yo también. De vez en cuando me meto hacia el Play Store y a la Nintendo eShop. Juan, la Nintendo eShop también es súper cara, Juan, en comparación a la de Play. Para la de Nintendo, ofertas son como 5% de descuento, sí, man. Culiado que tiene 64, el culiado viejo. No, yo tengo hartas consolas, la mayoría me la han regalado, weón. Así que... Puta, el culiado de morirte. La mayoría me la han regalado, weón. El 64 sí lo compré. Pero lo compré usadito. No salió como 30... Mira, po, mira, po. La muerte, conche, tu madre tonta. Y justo eso, vamos. Gracias, Danny B. Por un nuevo, por su nueva suscripción. Y por esa muerte de mierda tan retonta. El mítico César vegano. No, lo que pasa es que estoy tratando como de comer un poquitito más sano. Tampoco soy vegano, ni cagando. Ni tampoco así como... Ay, no, yo no como eso. Pero es que más tarde tengo que salir. Y cuando salga sé que voy a chanchear, pues. Entonces, ya mientras tanto, puedo comer bien. De hecho, había otros días que yo almorzaba hamburguesa y después iba a salir, pegamos unas papitas. Entonces ahora es como, ya sí, chanchea, pero no chanchis todo el día. Su Berlín con mayo casera, qué asco, weón. No me gusta la mayonesa. Weón, menos mal que no me gusta la mayonesa, weón, porque si no, ahí sí que sería yo el terrible pedazo de chancho. Voy a salir todos los días, yo con cuidado hacer alguna vez al mes. Pero no voy. No salgo todos los días así como a carretear a comer, po. Creo que salgo. Ya, y este es el mundo perdido. Entonces aquí tú tenés que pasar todos estos niveles para poder sacar el final secreto. Y tú para poder acceder a estos niveles tenés que ir pasando los bonus. Porque todos los bonus te dan moneditas que son para gastar solamente en esta web. Y para entrar a cada nivel tienes que tener 15 monedas. Mira, la muerte tonta. La muerte es perdura.
Mira, mira, la weá ridícula. Dice, espérame. César, ¿qué opináis de los niños que pasan más tiempo encerrados jugando que con su familia? Puta, ese es un fenómeno que no entiendo muy bien porque, al menos en mi caso, a mí no me dejaban nomás, po. Suponte la otra vez fue hace caleta, vi una weá así como, claro, como el niño que juega LOL, así, ¿cachai? Y salía como la mamá, no, yo ya no sé lo que hacer, es que él pasa todo el día y toda la noche, más de 40 horas está ahí jugando, ¿cachai? Y yo pensaba así, córtale el internet, pues vieja culiada, ¿cachai? Cámbiale la contraseña, no sé, pues. ¿Cachai? Cámbiale la contraseña al wifi y ponle así ya. Ya cabro culiado, tenés que hacer tal weá o si no, listo. Yo no lo entendía y estaban así como, uy, no, no sabemos qué hacer con él, se porta tan mal. Y era como, weón, quítale la consola, culiado. Y mi mamá me fondeaba la consola, me fondeaba todo. Si me portaba como el hoyo, fuiste. Yo, por ejemplo, cuando era pendejo, me dejaban solamente jugar Nintendo o Super o lo que fuera los fines de semana. La semana no, porque era colegio, ¿cachai? Y entonces el fin de semana tenías que o jugar Super o salir con tus amigos, ¿cachai? Entonces ahí uno lo iba balanceando un poco. Puta, pensé que lo iba a hacer. ¿Cachai? De repente los taitas son muy demasiado boomer que no saben que pueden cambiarle la contraseña al wifi. Le pueden quitarle el cable LAN, ¿cachai? De repente, no sé. Pero es una weá que yo veo que es más una weá como de ser malos papás nomás, pues, weón. Porque reitero, ¿cómo te va a mandar un pendejo culeado? Y era un cabro así, chico, weón. Tenía como 15 años. Y la mamá así como, no, no sabemos qué hacer con él. Mi vieja me esconde el teclado y el mouse y así me caga. Exacto, pues, weón, ¿cachai? Los cabros de ahora hacen la weá que quieren. Sí, sí, es verdad, weón. Suena como super boomer, pero es cierto. Yo veo con las weas con las que se salen la suya los pendejos y es como ya la wea guática. ¿Cachai? Bueno, yo anda así como a contestarle a mi mamá, ¿cachai? Wow, así el charchazo no te lo sacaba a nadie. Y ahora ya he visto así como weones pendejos culiados que tratan a los papás de garabato. Así weones como wow. ¿Cachai? En mi caso jamás te sacaban la super chucha al tiro. ¿Cachai? Vos, puta la cagá. Vos no sois nadie en esta casa. Mi mamá me corta los brazos y no puedo jugar hasta que me crezcan, weón. Es palpico. Firmado, el camaleón. Sí, pues weón, ¿dónde más? Cerrará la weá. Entonces, claro. ¿Será también como por el hecho de que ahora todo, te has fijado, esta misma weá de los tweets de los cabros chicos? ¿Será que ahora los papás son como muy, no sé si es la palabra correcta, pero qué? ¿Serán como muy sobrevaloradores de sus hijos? Así como, ay no, mi niño, ¿cómo le voy a decir que no juegue? ¿Es una weá así? ¿Será? Porque yo siento que los padres anteriormente eran como, ya cabro conchetumare, vos vas a decir la weá que yo diga, ¿cachai? Yo te tuve a vos, culiao, así que más respeto, gracias a mí que estáis vivos. Pero quizás será ahora que son como, ay, mi hijo, yo lo amo tanto, es tan bacán, ¿cachai? Tampoco que te anden así sacando la mierda por existir, pues, pero siento que hay como un poquito de eso igual, ¿o no? No sé qué opinan ustedes, pues, cabrón. Esos reculeados que me cargan, weón. Yeah. No se pudo. Pam, pre, pam, pre, pam, pam. Papá Snowflakes. Mi hijo de 2 años se dio vuelta a este juego y la constitución 2 veces. Traumas de infancia, gameplay. No, pues si no son traumas, pues yo estoy diciendo que tiene que haber una disciplina igual, pues no te voy a mandar solo, si soy un cabro chico culiao. Por ejemplo, no sé, mo. Yo la otra vez fui así como donde una amiga que tiene un hijo y le preguntaba qué quería almorzar. La wea linda. Y como, ¿qué quieres almorzar, mi amor? Y yo, ¿qué? En mi casa era como, ya, ahí está la comida.
Te la comí toda. Y anda que no te gustara porque cagaste, tenés que comértela igual. Y yo, que yo trabajo todo el día para te comía vos porque no te la comáis. Oye, se come y se calla, sí, vos. ¿Qué hay para comer? Come y calla, así se llama. Sí, es verdad eso. No me acordaba de eso. Come y calla. Confirmo. A mí me sacaron la chucha una vez y después nunca más me pasé para el pico con mi vieja. Sí, eso es como todo lo que uno necesita. Ay, ah, ¿esto para qué era? Ah, era como para que la vida se te hiciera más simple nomás. ¿Leíste la novela de Gone Girl? Sí, bueno, la leí y es uno de los pocos casos en que prefiero la película antes que el libro. Me pasa con ese, me pasa con Las cenizas de Ángela, que siento que es más bacán la película que el libro. A mí una vez me pegaron con un cable, po, en la papá. No, a mí nunca tan mal. Bueno, mi taita culiado sí, po, mi taita era como maltratador. Ese culiado era piante. ¿Cachai? Ese culiado era piante, te sacaba la super chucha. Era terrible comer una weá que no te gustaba, comiendo llorando. Sí, po, sí. Yo me acuerdo una vez que estuve así sentado como en la mesa del desayuno hasta como las 5 de la tarde, porque dieron así como huevo con cebolla. A mí me gustan los huevos y me encanta la cebolla, pero cuando era chico, no, y cebolla con huevo, guácala, no, no me gustaba. Y me acuerdo así, no, te comís todo, si no, no te paráis de la mesa. Julián estaba hasta como las 5 de la tarde sentado, los huevos de huevos todos mosqueados y te lo tenías que comer nomás, pues estaba ahí hasta el pico. Espérate que. Ah, pero ¿por qué hice eso, weón? Obligar a comer a los pendejos, la más mala que voy a hacer, pues weón. No, yo discrepo. Yo soy un cabro chico culiado también. Te lo comís todo nomás, conchetumare. Si a fin de cuentas no le estáis dando basura, pues weón. ¿Cachai? Pero así, cómete ese algodón de azúcar ahora. Y cómete 9 más, ¿cachai? Pero no, pues comida que te hace bien. Por eso terminan obesos los culiados si los obligan a comer. Lo único que mi abuela me perdonara que no comiera era el cochayuyo, porque esa palabra es asquerosa. Oh, sí, weón. No, es que yo no sé a quién se le ocurrió que el cochayuyo se come, weón. Es la cagada más mala que hay. Ah, no, no puedo ir para allá. A ver, gente, ¿comiste toda la weá o no salía a wear y uno obligado a comerse? Sí, pues también, pues. Sí, como te digo, yo no siento que eso esté mal. Pues claro, hay unas weas que son maltrato, ¿cachai? Que te agarran a correazo limpio, que te pateen en el suelo, obvio que no, weón. Los chinos comen murciélago y no se van a comer un alga, weón, sí, en todo caso. Fíjate que discrepo respecto a los cochayuyos, ¿sí? ¿Se entiende? Para gustos colores, viejita. Ay, no me pueden gustar esa weá. El Ozzy Osbourne come murciélago. Se supone, bueno, según él pensaba que era de mentira, pues, cuando le pegó la mascada y después cachó que era de verdad. Según él, pues, no le creo. Esta pantalla de culiada sí va en contra de todas las leyes de la física. Espérenme un poquitito. Que esto es importante. Cada uno a su gusto. Decirle pantalla a los niveles sí que es de boomer. En todo caso. Espérame un poquitito que tengo que responder esta weá. Denme un segundito. Oh, hi, Mark. Ya, perdonen, cabro. Que tengo que hacer una transacción. Oye, esta gente, Facebook culiado todavía no me paga, weón. ¿Qué se creen?
¿Qué se creen? Junté $100 gracias a los videos y todavía no me los pagan, weón. Así no se puede, así no se puede. Perdónenme, perdónenme. Espérame un poquitito, cabros. Perdón, perdón, perdón. Ya cabros, ahora sí, perdónenme, ¿eh? Está a punto de conseguir el pack. No, nada que ver, weón. Manqueando en vivo. Oye, como les decía, esta weá de nivel va en contra de todas las leyes de la física, weón. Un par de monos en un globo caliente. Mira, y lo maté. En un par de globos calientes, pues weón. Transacción por un cuarto. Claro, estoy hablando con una suscriptora. Vamos a decir, oye, ya, po. ¿Te gustan mis videos, po, no? Ya, pues, muéstrame una tela. ¿Quién era? ¿Quién fue el que salió con una weá así? ¿Era el bardo? ¿Quién chucho una vez salió como una mina así? Como quiero funar este culeado y los pantallazos hicieron una weá así, po. Como, ya, y te saludo en mis videos. ¿Quién chucha era? ¿Quién pedía una weá así? La weá ridícula, weón. El soda, ah, ya, la weá tonta, po, weón. A mí, por ejemplo, me pasa que me han mandado así nudes, pero no solicitadas, ¿cachai? Y es como, ya, bacán, muchas gracias, no me voy a enojar por ello, ¿cachai? Pero así andarte pelando, que le das como muy tonta la weá. Denme otro segundito que tengo que hacer. Mira, concha de tu madre, mentira que me estoy muriendo. Mira, culeado huevonado. Yo pensé que había quedado, pero terrible bien ahí. La wea tonta, weón. Yo lo había dejado encimita y dije, ya, bacán, aquí la hice. Pero no. Pero me equivoqué. Espérame un poquitito que tengo que mandar una wea. ¿A dónde está ahí? Aquí está ahí. Puto monte, mandaría una donación con una F mayúscula, pero no tengo clave en internet. Oh. No se preocupe, compadre, si es si puede nomás. ¿Ya? No se preocupe. En la mesa no se usa el celular. Puta, espérenme de nuevo. Qué pesado, espera un poquito, espera un poquito. Ya cabrón, ahora sí, discúlpenme, weón. Soy una mierda. Ya, pues, chancho culiado para la weón. No, así está. Perdónenme, weón, si. Recuerden que yo soy un hombre muy ocupado, viejo. Bueno, entonces lo que íbamos en. ¿Con qué estábamos hablando? De. Estos culiados, claro, se pueden pedirnos. Esos son pavos, weón. ¿Cachai? ¿Te gustan mis videos, cierto? Ya, entonces se muestra una teta. Una weá tonta. ¿De qué es el High Mark? Es de una película que se llama The Room. Y de hecho, me ofende un poquitito que usted no lo sepa. Aquí tenéis de nuevo una weá que va en contra de las leyes de toda física.
Como si usted preguntara esa vaina de acá, sí, en todo caso, ¿cierto? Pero a lo mejor es alguien que llegó hace poquito, po, y el video de Room me lo bajaron, po. Oye, y respecto a el video de Bacán, no, sí voy a hacer tres partes, de hecho, ¿cachai? Sí, el tema es que lo que tienen que entender es que esa weá de video igual es paja, weón. Los de Bacán son paja, son harta paja. Es mucho que ver, es mucho que anotar, y una vez que ya tenéis todo visto y anotado, tenéis que empezar como a escribirlo, voy a dar como por dónde te vaya a ir, po, de qué precisamente vaya a hablar, ¿cachai? No, se hueveado. Conche tu madre, me da la impresión de que ahí atrás está la moneda, ¿o no? O nada que ver, o todavía no es. Un hechicero lo hizo. Así que, así con la... Ya, pues entonces al final, ¿quién fue ese loco del soda? La wea tonta, weón. Además que... ¡Uy! Vos como figura pública, ¿cachai? Que te pueden pegar pantallazos brígidos, pues, weón. De hecho, ¿sabéis que es tan complicado? Porque hasta te pueden photoshopear, pues. O sea, a fin de cuentas, weón, agarran tu foto de perfil y ¿cómo se llama? Y la reemplazan por algún otro culiado que haya escrito alguna wea piante y te tiráis, pues, weón. Sobre todo así vos que soy hombre, weón. Uno que es hombre, cagáis al toque. ¿Cachai? Al tiro. No, nada de como, ah, veamos. No, vos al tiro sois culpable, vos, culiado. Entonces, es complicada esa weá. Mira, por ejemplo, yo cuando trabajaba en el bar y yo tenía unos amigos culiados, unos compañeros de pega, que de repente los weones se mandaban pantallazos así como, mira, este culiado te está cagando, y los weones así se ponían las fotos de perfil de otros weones de la pega de WhatsApp. ¿Cachai? Así como, mira lo que dijo este culiado, y era la misma persona, solo que se cambió la foto, ¿cachai? Entonces era como, ya, los culiados, como lo odio. Igual eran weas inofensivas, sí, po, pero lo que voy yo... Es que marca el presente que se puede, po, ¿cachai? Ese tipo de weá, pues, te puede quedar la mansa que hagamos. Entonces vos más encima estáis pidiendo fotos. Y además, de verdad, oh, que la super cagué porque ahí era la moneda. Ya me tiro su suicidio nomás, ¿o no? Ahí está. Listo. Además que, weón, por... Mira, la muerte culiada. ¿Por qué hay como de querer que te manden fotos? Así como, hay... porno culiado por todos lados, po, ¿cachai? Como, ¿cuál es la necesidad? Si ya, mándame una teta. Si no te conozco, nunca hemos hablado, pero te voy a hablar para decir que puta manda una tetita, ¿cachai? La wea tonta. Tanto porno en internet y piden nudes. Sí, pues, weón. Y si queréis como weón, lo cuático es que ya, digamos que vos sois un weón como que no, que a mí me calienta que me manden fotos, así, de minas. Puta, hay minas que venden ese servicio, pues, weón, ¿cachai? Y no debe ser tan caro tampoco, me imagino. ¿Cachai? Te estarías cagando a la flaca, pero es que, puta, no, pues, bueno, así, técnicamente, si vos pedís una foto, en realidad no estáis cagando, no estáis mirando, compadre. Mirar no es engaño, ¿cachai? Pero bueno, no sé, pues esa weá como que va en cada pareja, pues. La otra vez estaba leyendo una weá que me mandaron ustedes mismos, que era la microinfidelidad, así como, ¿cómo saber si has hecho alguna microinfidelidad? La weá ridícula, y era así como, no sé, le he puesto like a una mina que está rica, así, oh, es una microinfidelidad. La weá tonta, weón. ¿Cachai? Entonces, no sé, weón, la gente está pitia. Yo creo que esta weá del internet, mira, llegó de una manera muy estrepitosa y no tenemos la ¿cómo se llama? La disciplina para emplearla de una manera que se debería. Una microinfidelidad, pues, conche tu madre, cuántas weas se inventan estos culiados por la chucha. ¿Cierto? Es impresionante, weón. Es chistoso. Aunque gasta la flaca con la Julia Voss. Claro, precisamente. Pues. Yo le he puesto like a Dua Lipa y a Julia Voss. Supongo que caía la flaca con Dua Lipa y con Julia Voss. Weón, ¿cómo se llama la mina la que hace de Jill Valentine en la película? Sienna Guillory, una wea así. Cedric Diggory, ¿no? ¿Cómo es? Puta que rica ella también, weón. Prepararé la oncecita, pero dejaré la reproducción cesarito. Culeado lindo. Bueno, arriba la moneda. No, si ya la había sacado. Una guachita rica, ojos de piscina. No, si ya la había sacado antes de morir. Así que tranqui con la moneda. Mela Jovovich. No, es la que. La Mela Jovovich es la que hace Alice, po. Pero
En la película de Resident Evil, la segunda creo que es, sale la Jill Valentine, po, y la hace una mina que es la. Estoy seguro que se llama como Sienna algo. Sienna Guillory Gregory, una weá así. Bueno, yo me acuerdo cuando me trataron de huevonado por poner en duda los Micro Machines. Ya, pero a ver, ¿qué es Sienna Guillory? Muchas gracias. Sí, qué mujer más bella ya. Explícame, ¿qué es lo que es un micromachismo? Yo recuerdo alguna vez haber leído la weá, pero no me acuerdo, Julia. Y Uncut Gems no la he visto todavía, estimado. ¿Qué es un micromachismo? Así como si es que alguien me pudiese decir. Porque además te trataron de huevonado por eso. Weas que le molestan a los minos. September 28, right? The monsters have overtaken the city. Por ejemplo, adelantarte para abrirle la puerta a una mina es un micromachismo. ¿En serio? O sea que ya no es ser caballero. Es un micromachismo. Un micromachismo es el machismo, pero con enanismo. Ah, ya vale. Es como cuando un chico culeado es machista. Un enano machista. Oh. Una micro con machismo. Ah, ahí estamos, ya. Viene una micro así puro. La viene manejando el Checo Pete y el Jorge Alías. Entonces es mejor ser un weón antipático a la hora de salir a la calle. Parece, sí, supongo. No sé, en realidad, lo que quiere esta gente. Y vais tú de sapo de micro. Ah, claro, ya. Sí, la weá, la micro, terrible machista, weón. ¡Ay! Un microbio machista. Que tu mamá te haga la cama. Ah, ahí está. Esos autitos que vendían antes. Los micro machines. Ya no los venden. Pero si eres machista fuera de una micro, ya no es micro machista. Ah, ya entiendo. No, hablando en serio, pues ya. Abrir la puerta a una mina es un micro machismo. ¿Qué más? ¿Qué otra cosa es? Digo yo como para hacerla. Para wear a la gente. Puta la cagada, y acá necesito que me tire para allá el mono. Y no puedo hacerlo. Siempre me da nostalgia la música de este juego. Oh. Te da una future nostalgia. Lo que es ser caballero ahora es ser machista, no, ya vale. Mira la muerte, tonta. No reemplazar la última vocal con una X. Pagar la cuenta cuando le invita a comer, esa va a poder ser micromachismo. Puta, me imagino que sí. Cesarina, actriz porno favorita, pero eso también me lo han preguntado un millón de veces. Que de hecho yo creo que hasta la gente te la podría responder. Sin que yo lo haga. Porque todos saben que es Remy LaCroix. Ceder el asiento solo porque es mujer. Ah, también es un micromachismo. La wea tonta. Mirar un píxel de teta. Micromachismo. Ya, ok, entiendo. Ah. A mí me acusaron de micromachismo. ¿Pero por qué, po? Ah, yo pensé que esta weá era un juego, culiado, y era pura weá. Nanomachismo, ese es un machismo aún más chiquitito. O si lo hace un weón que se llama Hernán. Guafo. Chiste culiado de Meruane. ¿Cachaste una weá que subió el Meruane que hoy día, hoy de hecho lo va a hacer hoy a las 9, po? Va a ser como una weá con el Checo Pete. Salió así como hoy, 21 horas. En el Instagram de Meruane. Si ustedes no siguen a Meruane en Instagram, vayan al tiro, se llama Meruane News, weón, y es la zorra. Ya, dos veces la misma wea. Usar más a Diddy Kong en machismo. Ah, ahí está.
¿Sabes que en realidad el micromachismo son puras weas nomás? Una wea que inventaron esta gente culiada sin cerebro. Básicamente. No jugar al Conker es machismo. Oh, bueno, caché que estaba haciendo stream. ¿Cuánto me perdí? No sé cuánto llevamos, bebé. El Nightbot a veces nos dice. Pero de antes hicimos un stream de Cuphead y lo terminamos. Y ahora estamos con el Donkey 2. Casi me caga ese reculeado, casi. Ya, ya. Así que Capitana Marvel es mala por ser la protagonista mujer. Ah, eso viene un micro machismo. Bueno, la wea tonta. Me acuerdo que en octavo básico jugaba esta wea de Tarina. Ay, oh, sí, yo también, weón. La wea del man's play. Ay, oh, verdad, esa wea que es tonta, weón. ¿Te das cuenta que son sexistas, weón, las personas? No es un saco wea culiado que es interruptido, que es bueno para interrumpir a la gente, el culiado sin respeto. No, si lo hace un hombre es diferente. La wea tonta. Ahora agarré la moneda, vos choro. Dicen, no, ¿cómo que no agarré la moneda? Los usuarios de micromachismo son como los seguidores de casa, son poquitos pero hacen caleta de ruido. Ah, ya, ahí está. Sí, es cierto saber. Le voy a contestar el saco weá del capitalismo. No, es que para eso tendría que ver su video y que baja, weón. No ir a ver la nueva de Los Ángeles de Charlie en micromachismo. ¿Qué es esa weá? ¿Verdad? Porque había una weá así. Lee mi chirpo pesado, culiado. Oh, perdóname, weón. 50 bits, dice Cesario. ¿Cachaste la weá de los cuicos con AK-47? Oh, de hecho, sí, weón. La weá piante. Los culiados locos, weón. ¿Qué weón es más piteados de la cabeza? Esos culiados deberían estar así para la cagada de preso. Pero no, ¿cachai? Meruane de mierda, que genial que suba weá. Sí, muy de acuerdo, compadre. Esta weá nunca he entendido qué onda este. No, porque son cuicos. No, exacto, pues ellos no se van presos ni nada, pues, jamás. Meruane en TikTok. Pero esa weá no es como exclusivamente para cabros chicos. A mí la otra vez me dijeron, debería hacerte un TikTok. Y yo dije así, ¿no se supone que esa weá es como exclusivamente para niños? ¿Niños? ¿Niños así chiquititos? Es para weones. Ah, ya entiendo. Tu compadre Cass tiene TikTok, ¿po no? Pinche tu madre, oh. Por ejemplo, la otra vez yo fui a una weá y vi unas niñitas que habían puesto como el celu. Lo pusieron como una ventana y se ponían como a bailar, así como la weá. Para gente con cerebro niño, ahí está. En TikTok tendrías material para hacer videos interminables. Pero es que sería como agarrar por weá a pendejos, po, weón. Bueno, sacamos todo aquí también. Este tema, este sí que es temazo. ¿Sí es rica esta canción, weón? Como relajadita, rica. Ah, oh, pero puta que la vendí con ganas. Laikata siempre sube video a TikTok, pero los gachados siempre son como bailando. Sí, pero es que ese es un mujerón, Laikata. Está operada entera, pero terriblemente sexy. Me dijeron por ahí, alguien.
Pero entera Ceci. Lo menos te va a agarrar por weón los viejos culiados pedófilos que hacen. Pero weón, en serio, que hay viejos en TikTok, la weá loca, weón. Oh, hi Mark. Bienvenido. Ay, caleta viejo en TikTok, po. Qué brígido, weón. Yo no tenía idea. Es que yo no ocupo esa weá, po. Por ejemplo, mi sobrino chico tiene una weá que se llama Likey. Una weá así. Es como like, pero tiene dos es. ¿Cachai? Al final. Y por lo que yo entiendo, esa es como una versión más mula del TikTok, po. Weón, y esa weá es para cagar Likey, por lo que vivo. Era para el pico. Puta, ahí está. Julia Boomer que se junta con su sobrino. No, porque lo he visto. Así, hola, quiero juntarme con mi sobrino. No conocía a la Ikata, pero igual gracias, cabrón. Weón, como no conocía a la Ikata. Pasa y no me miras, crees hacerme su... Oh, qué bonito. Mira, pues, weón, mira la muerte tonta, culiada, loco. Boomer, ¿qué piensas de la Ilonka? ¿Qué me decís, Boomer, conchetumare? La Ilonka, ¿cuál es, weón? No sé, creo que la cacho. Una cabrita como que canta, weón, ¿cierto? De mono japo. Una cabrita, ¿viste? Por eso es Boomer. Debe tenerle edad mía, pero yo digo una cabrita. Consciente, se acaba de suscribir con Twitch Prime. Muchísimas gracias, compadre, por su suscripción. Ve, usted sí que es bueno. Al resto los voy a empezar a putear. ¿Quién fue el que me contó de una mina que estaba en Twitch que empezó como a putear a los hueones porque no le donaban? Pero sabéis que tengo que ver ese video. Por favor, alguien que me lo mande, ya, para poder verlo después. Igual que vieron el de una mina que le cerraron el Instagram y que lloraba, pero ese es un poquito más viejo. Y la mina estaba llorando así de, y decía como que ella no podía trabajar en otra wea, ¿cachai? Decía como... for so long, I haven't been one of the 90%ers. Así, ¿cachai? Como que ella no podía ser como el 90% de los buenos que trabajaban, ¿no? Así de una manera súper despectiva, como por la gente que sí trabaja. Así como, weón, devuélvanme mi Instagram, ¿vos creéis que yo soy esa que... ¿Vos creen que soy como ustedes, giles culiados? ¿Cachai? La wea loca, ¿no? Y lloraba, ¿no? Estaba llorando, llorando, así, literalmente llorando. Y decía, stop reporting me, bro. Era bacán la wea. Pero el de esta mina que putea a los seguidores, no lo he cachado. César María Gancha con tu primo. No puedo, pues, compadre, porque ya me la como yo, pues si somos Woody, pues, te dije. Cambio tus pedos. Loco, hoy día en la mañana la Amaranth estaba transmitiéndose, durmiendo, pues conche tu madre, que chucha, bueno, y bien como 2000 viewers. ¿Cómo? ¿Quién es Amaranth? Bueno, imagino que es como una mina. Esta pantalla me carga, loco. Oh, qué odio esta weá. Imagino que es como una mina que la deben ver más gente que la chucha. Ahí estaba durmiendo la guagua, digo. Una mina entera regañada. La mona estaba durmiendo y gente mirándola así como, oh, como duerme. Como de repente mor, para ver si se le sale un peo. Hi Mark, ¿qué opinas de la Natalia Stonem? No sé qué mierda es, weón. ¿Por qué pantalla, cierto? Sí, culiado boomer. Es que esa va. Uno le decía pantalla, bro. Porque en esto de lampa, uno les dice. Señora, aunque uno no está casado, no estáis por las leyes, pero ¿para qué, bro? Vine a buscar a este pajarito, porque. Pajarito, casi estoy clarito. Vine a buscar a este pescadito, para que me ayude a sacar la otra hueá. Es que no me acuerdo bien dónde eran, entonces. Y aquí está, tres. Wow, ya empezaron a gritar ya. La Diddy Kong es legal, alguien sabe. Es que no es Diddy, se llama Dixie. Hay varias personas que streamean durmiendo y ganan caletas. Pero weón, ¿cómo? La weón. Digo, ya voy a hacer yo un stream del César durmiendo. Pero y qué, dice así como, hola chiquillos, ¿cómo están? Me voy a acostar así, ya buenas noches. Y se acuesta y eso es todo. Stream durmiendo, vos culiao, qué loco. Oye, Bad Bunny se llama la mina la que puteó a los seguidores, ya. Eso va a querer cacharla también.
Creo que en Twitch te pueden banear, sí, si te reportan. Sí, es que es como ya mucho, pues, culiao. ¿Qué pasó que acaba de pasar? ¿De qué me perdí? Nada, pues, compadre, estamos aquí. Donde yo hice para no buscar arriendo ni cagando. Sí, es cierto, yo vivo en Bellas Artes, compadre. Nunca busqué arriendo por acá. Es de perro. Es bueno este juego, pero quería. Imagina ganar plata mientras duerme. Sí, bueno, la weá de la zorra. El fin de humillar a mi sobrino que se cree bueno en el Mario Kart. Pendejo cuneado, conoce tu lugar. Muy bien, compadre, muy bien. Póngalo en su lugar nomás, ese guacho chico. Más muertes que en Cuphead. Sí, pero es que a diferencia aquí, estas son muertes culiadas. Bien ahueonadas que me he pegado. Salte, junté con este a veces a puro wear. Puta, hace rato que no lo veo, weón. Pero sí, he hablado igual con el culiado. Es que ese weón, vos cachai, pues trabaja en el aeropuerto y esta es la temporada alta del aeropuerto, así que no tiene tiempo el weón pa wear. Puta, donde mismo. Eso, vamos a leer esta weá que me mandaron. Son 100 bits y se salteamos. Ay, oh, muchas gracias, bebé. Merecemos la muerte, concha de tu madre. Que llegue un meteorito y nos mate todos, please. Que origina esa weá la mina que gana plata durmiendo. Ya, Bad Bunny se llama la mina la que putea. Es que quiero ver esa weá después, po. ¿Cómo lo busco? Bad Bunny, angry at her fans. Es que lo voy a buscar y me va a salir ese reggaetonero reculeado, po. ¿Cachai? Ese es el problema. Te lo busco al toque. Trapero, vaya trapero, reggaetonero. Es más bueno. Alguien se construyó totalmente. Bad Bunny calls out viewers. Espérame, que lo voy a dejar aparte. Para poder verlo después. ¿Qué opináis del K-pop? Puta, no cacho mucho, weón. Este culiado del Dylan escucha esas mierdas. Cuando viene para acá los pone. No me molestan, weón. Es que a mí me gusta el pop, además, po. No sé si necesariamente el pop coreano. No sé si te diría que iría como un concierto de las minas o de los locos. Pero tampoco me disgusta. ¿Qué opináis del final de BoJack, si es que la viste? No, es que he visto como tres temporadas nomás de BoJack Horseman. No la vi entera. Es que no me gusta tanto, weón. Encontré como piola nomás. Pim, 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 pim. Hay unas pantallas como las de hielo donde esa weá suena. Ya. Regresa direct de Insta, te mandé el video. Ya, bacán, es que aparte igual lo dejé aquí aparte. Buena, buena, César Culeado. Buena, buena, po. Bueno, creo que Bru termine esta cagada de nivel, weón, bueno, me carga. Oh, hi, Mark. Bienvenido, compadre. Pescado Culeado que te deja así cuando dais la vuelta. Sí, pues de hecho, yo cuando era chico, me acuerdo que jugaba mucho como a ponerle pausa justo en el momento en que estaba la weá así, para que quedara en blanco. A ver si lo logro. Ahí está. ¿Cachai? Así. Oh, alguien no se sabía en ese truco. Comencé a ver Los Sopranos por ti y uff, qué buena serie. Sí, bueno. Los Sopranos en la raja. Pobres epilépticos no pueden jugar esta pantalla. Ya le voy a decir nivel, perdón. Ya, este nivel. Los Sopranos Better Call Saul. Uy, viejito. No, Los Sopranos siempre va a ser lo mejor. Ay. Es mejor el manga.
Y aquí sacamos todo, aquí sacamos todo. Vamos a grabar acá donde está viejita porque los save states son de fleto. Está saliendo lindo. El fin. Al fin te piden un live. Al fin, pues compadre. ¿Cuál es tu juego favorito del Zelda? El mío es Majora's Mask. Creo que a mí el que más me gusta es el Twilight Princess, weón. Creo. Mándame un saludito, pues bebé. Saludos, pues compadre. Me gusta esa vaga cuando está ahí el mono como que le apunta. Así como, tírame para allá, mono. ¿Jugaste algún Crash Bandicoot? Sí, por los tres clásicos. Y además jugué una weá al Twin Sanity, creo que se llamaba. Era ahí nomás. Era ahí nomás. Me acuerdo que a mi hermano chico le gustaba más. ¿Qué opinas de los Donkey actuales? Onda el de Switch, Wii o hasta el de 3DS, que igual son la zorra. Sí, pues a mí me gusta harto el Donkey Kong Country Returns, a mí me gustó más que la chucha. El Tropical Freeze, que está en Wii U y también Switch, no lo he terminado aún, pero es la raja. Y los de DS, ahí me pillaste porque no lo he jugado. ¿Sabías que me gustaba harto el Donkey Konga? Y había uno también que se llamaba... Jungle Beat, igual era piola, pero es que tenía sus gimmicks culeados de Wiimo, ¿cachai? Pero eran piolas igual. El de los barriles, sí, creo que no se va. Y el Crash Bash es el que era como un Mario Party, creo que sí lo jugué igual. ¿Tú eras como el primo consolero César, ese que tenía todas las weas de juego? No, de hecho yo era el weón que tenía todas las consolas cuando ya eran, ¿cachai? Cuando estaba el 64 y recién tuve Super. Bueno, eso es cuando volví a Chile, cuando yo estaba en USA y yo era como ese pendejo culiado consolero, ¿cachai? Pero después ya estando acá, la pobreza. Ahí no, pues yo siempre fui una generación más atrás, ¿cachai? Salía el 64, ya, un Super, ¿cachai? Guachito, pero el console, sí, cierto. Estoy editando ese video ya. Quiero tenerlo para el domingo, pero no sé aún si lo voy a poder tener. Bueno, me gustaría, pero no te lo puedo garantizar, viejo. César, viralizaron tu insulto a los colombianos. ¿Cómo? ¿Dónde? Cuéntame. 100. ¿Para cuándo una review de vacas vaqueras? ¿Sabéis qué? Me han mandado ese meme y no lo entiendo. Dice, cuando el cinéfilo te dice que Vacas Vaqueras no es una buena película. Pero es una película de verdad, no la cacho, man. Conche tu madre, parece que no saqué nada aquí, pues sí. O sí la saqué. Es de Disney, ¿cómo no la cachai, weón? Te juro que no la cacho. Ah, no, se saqué todo. Rattle Battle. Esta música también es bacán. César, te recomiendo el canal Lessons from the Screenplay. Habla de la composición de guiones basada en teoría y libros. Sí, sí lo cacho, sí lo he visto. Pero ese loco no sube nunca nada, pues, weón. Y tiene un podcast culiado más somnolento que la cresta. Es bacán el cómo lo presenta y todo, pero su voz es como tan relajada. Hi, I'm Michael. This is Lessons from the Screenplay. Es como que me desespera un poquitito el culiado. Pero es bueno, es súper bueno. ¿Ves posible una temporada 2 del reemplazante? No, tengo entendido que ya no va a esa weón. Tengo entendido que cagó. ¿Y Jordi Maquiavelo lo cacháis? No, weón. Jordi Maquiavelo. No, esa banda no la cacho. El reemplazante duró 2 temporadas, de hecho. Sí, pues tenés razón, pues. Era una tercera la pregunta, yo creo. Oye, César, ¿te gustan las pelis del estudio Ghibli? Es que, ¿sabéis qué? He visto muy pocas para decirte que... De hecho creo que no he visto ni una, culiao. Pero sí entiendo que las weas son la raja. ¿Viste la weá del Robert Pattinson?
El traje, sí, lo caché, estaba bueno. Está bueno. Ahora está bien así como que el weón se vea flaquito y todo, porque con el traje compensa. Puta. ¿Es aquí o no? No, sí, no, parece que no. Segundo, yo era un pendejo que perdí y se ponía a llorar. No cacho, ni una etapa de las que estás jugando. Oh. Bacán, pues, weón. Qué bueno que esto significa que estás conociendo un poquito más del mundo de los videojuegos. Weón, ¿qué Joker será el de la película del Pattinson? Pero es que va a tener un Joker, yo no creo, weón. Yo creo que va a ser como el origen del Joker, ¿no? No va a tener un Joker. Ese one del Jordi no entendió el Coringas. ¿Por qué? Ah, ese Jordi Maquiavelo es un youtuber. Ya sale, nos vemos. Estoy levantando una casa en el campo y hoy dormí 3 horas, nos vimos. Culiado choro, weón. Oye, si yo quiero hacerme una casa en el campo, ¿cuánto me cobráis, viejo? Debe comprar primero así el terreno. Y la casa. Vaya a descansar, no, bebé. Tienen que descansar. Es necesario. César, ¿viste Jacob's Ladder? Sí, vos, claro que sí. Terrible buena. La vi, me recordó Caleta Silent Hill. Sí, pues de hecho dicen que se inspiraron en el 2 precisamente en ese. Bueno, a mí no me gustó la foto culiada del Pattinson del Batman, lo encontré raro de mandíbula y de nariz. Sí, pues que fíjate que igual estaba son detrás de escena, de repente el ángulo ese no le favorecía mucho. Tenéis que tomarlo como eso, pues no es necesariamente final, pues piensa que a lo mejor lo pueden retocar. A lo mejor ese es como la weá es de Batman, a lo mejor ese es como su primer intento de traje y le quedó medio charchita. ¿Cachai? Siento que hay que esperar a que de repente la weá funcione bien. Sería bacán que apareciera una hiedra venenosa en The Batman del Robert Pattinson. Sí, por cierto, porque además la buena se lo podría jotear, po. Aunque se supone que yo entiendo que la Pamela Isley pololeaba con el Harvey Dent, po, ¿o no? ¿O estoy muy equivocado? Estoy casi seguro que me faltó algo, man. En la serie animada como que tuvieron algo, pero casi nada. Sí, pero la trilogía de Nolan no. No, la trilogía de Nolan no. Claro, no saqué la moneda. Vamos de nuevo. Súper ahueonado. No, por la Harley en la novia van. Sí. Aquí no estaba, ¿cierto? No, ¿a dónde está la moneda, culiada? No me acuerdo. Las fotos filtradas de hoy era un doble. Ah, ¿en serio? Igual Pattinson puede callar bocas como pasó con el Joaquín Phoenix. Sí, vos, precisamente. ¿Alguien recuerda dónde estaba la Donkey? Yo me acuerdo que estaba en una weá como esta, así como. Aquí, así. Ya, pero aquí no. La trilogía de Nolan va de callampa porque es cualquier weá menos Batman Fight Me. No, yo estoy de acuerdo con usted, compadre. A mí tampoco me gustan esas weas. He estado esperando el FestiGame para venir vestido de Mario. Sabes que ahora me estoy durmiendo tempranito con la weá de podcast. Me dormía a las 4 o 5 de la mañana. Oh, brígido. Me gusta Gladiator. Puta, la película en sí igual me gusta. A pesar de que no me gusta mucho el Russell Crowe, weón. Lo encuentro medio malulo, weón. Como medio mal actor, de hecho, para serte súper franco. Porque born in New Zealand in 64, a hot-headed actor named Russell Crowe. He loves to act, but he loves one thing more. Aquí tampoco era. Fighting around César, ¿conoces el Angry Video Game Nerd? Sí, pues sí lo cacho. No me gusta mucho, weón. Vaya a pasarlo del 100% al 102%. ¿Usted consume cannabis? Nada. ¿Lees cómics o mangas? Cómics, he leído hartos, pero no he leído últimamente. Hace tiempo, de hecho, que no leo ni siquiera un libro. ¿Cachai? Cosa que yo solía hacer harto. Por ejemplo, quiero puro leer el Parasite Eve. Y lo tengo descargado. Lo tengo descargado para el PC, porque me lo iba. Para el celu, perdón. Porque me lo iba a comprar y vale como $100, culiado, en Amazon. Y sabéis lo que pasa, weón. Como que no lo puedo leer en. Puta la mierda. No lo puedo leer así en el celu, culiado.
Lo estoy leyendo. Me llegan notificaciones, me distraigo. Imprímelo. Podría ser. Mira, una amiga mía me dijo que me iba a prestar un Kindle, que esa weá para leer libros. Y esa weá es como una weá que es dedicada para leer libros nomás. Entonces, yo creo que ahí la podría hacer. ¿Cachai? Porque me encantaría tenerlo en físico, pero weón, son $100 por culiao. Por un libro que me decía no sé ni cómo es. Me compré una 3DS desbloqueada, igual no podría ser más feliz, menos mal. Si se caso con no comprarme una Switch, sí, weón, no, no. No te compré Switch todavía. Le falta todavía a la consola culiao. Brr. Los Kindle son ricos para leer, sí, weón, me imagino que sí. Estoy acá solamente porque me faltó la moneda, weón. Ya, ¿sabéis dónde creo que está acá? Creo que está ahí, pero quiero marcar la mitad primero. Porque si no es ahí, me muero. Aquí es, pues, weón, precisamente. Ya. Puta, yo me compraría una Switch solo para jugar Skyrim acostado. Estaba discutiendo con una mina por Twitter y me mandaron a leer. Siempre igual, pues, weón. Y ese es como el argumento que tienen, po. Y por lo general los que te lo tiran son los guanes que menos leen. Por lo general. Por ejemplo, en el video de ¿cómo se llama? La wea esta del No es la forma. Un loco me puso así como que se quiso pasar a raja, ¿cachai? Como que quiso ser pesado, pero sonando no pesado, sino como condescendiente. Y me puso así como, oye, me gustan tus videos y todo, pero sabes que de verdad te recomiendo que tienes que fortalecer la lectura, una wea así. ¿Cachai? Le puse pucha, compadre. Todo el respeto del mundo, pero vos mismo, vos Julián, no entendí ni lo que es un contexto. Pues, bueno. Me decía a mí que lea. Te tomáis todo literal y yo soy el que no sabe leer. Ya, caleta. Yo quiero una Switch para Rune Factory 5. Esa weá no la conozco, weón. Con todo respeto, pero vos mismo, precisamente, pues, no me weis, pues, culiao. ¿Sabes? No sabéis la diferencia entre un contexto. No sabéis entre buena culiao a buena culiao. Y yo tengo que leer. Ah, que la super cagué, pues, weón. Yo de repente decía, ¿por qué es que me dieron esta weá? No voy a alcanzar a hacer la concha de tu madre. Mira, justito. César, me prestas el poto, no puedo, compadre. Llevamos en directo 1 hora, 29 minutos. ¿En serio llevamos tanto? Ya, sí, yo tenía que parar ahora a las 9, así que vamos a pasar este nivel, yo creo, porque si digo pantalla me hueve, ¿eh? Y lo vamos a dejar hasta ahí, pues choro. César, estáis pasado a peo. Las fotos filtradas del doble tenía puntos marcados en el mentón. Ah, entonces. Ya, entonces era un doble, ya. No sé, puta, yo le tengo fe al Pattinson, weón. Yo en un principio dije, ah, este culiado penca de Crepúsculo, pero puta, si lo veí en The Lighthouse, por ejemplo, es re bueno, weón. Es súper bueno. Puro spam. César, ¿ves anime o no le aplicas? Puta, no veo, pero no porque tenga un rechazo hacia él, sino que no tengo la costumbre de ver anime nomás. Nunca fui bueno para ver anime. Aunque veía Dragon Ball y Sailor Moon, ¿cachai? Entonces no crecí así como, oh, anime, que va más bacán. Igual he visto algunas weas, po. Puta, la mierda, pa' grande, weón, no. La caída culiada más ridículamente ahueonada de todos.
Mono culiao haitiano, ¿cuál, weón? Cesarín, ¿habrá live desde la playa en febrero? Me saco la casa en el... No, ¿por qué? Un live desde la playa, ¿por qué, weón? ¿Y viste mujeres arriba? No, ni cagando, weón. Ni cagando. Como les dije, no quiero ser parte de los espectadores. Así que digan, uy, 7100 espectadores. Ya, yo no quiero ser parte de eso. ¿Quién me molesta ya? O sea, bueno, soy yo, culiado. Todos me andan mandando esa misma mierda de foto. Bueno, ahí están de nuevo con la weá del foto. Foto culiada del foto. Y mira, pasemos hasta Bramble Bust y ahí terminamos ya, porque van a ser las 9. Que esta además tiene la mansa canción. Muchas gracias por esos 100 cheers y por favor manéenme al culiado que hizo ese dibujito. Quería ver si había algo ahí, ¿no? Responde el mensaje que te envié con los bits. A ver, perdóneme, lo voy a ver al tiro, estimado. No tengo ni un... Ahí está. ¿Cuándo vuelve patriarcalmente hablando, Boomer? Ustedes ya saben que no vuelve patriarcalmente hablando, ¿ya? Déjense, por favor. César ha jugado al Devil May Cry 1. Claro que sí, weón, me encanta. Perdóname, weón, que estoy como... Tengo como el pecho culeado, unos pollos atravesados. Unos pollos. ¿Por qué se le dirá pollos a la flema? La wea pesa, es así. Bueno, no lo voy a alcanzar a hacer, conchetumar. No, no alcancé. Cagué como los pollos. De nuevo. Cesarín, ¿jugaste Chrono Trigger? Sí, caleta, me gustaba bastante. Porque pollo es flema en latín, culiao mentiroso. Igual está buena esa de no, porque pollo es flema en latín. Igual pasa piola en un carrete, así que si los buenos están muy cocidos, igual la sí. Puta concha de tu madre, oh. Vamos. Pero espera un momento, no vuelve hasta marzo o no vuelve nunca más. Estamos evaluando todavía, compadre, qué va a pasar con patriarcalmente hablando. Es muy probable que no vuelva nunca más. Pero si vuelve, va a volver con un nombre que ya dijimos acá ya. Concha de tu madre.
¿Cuánto crees que se demora en hacer un nuevo Donkey para Switch? Lo que pasa es que los mismos locos que han hecho los otros Donkey, el Returns y el Tropical Freeze, son Retro Studios, po. Que se supone que ellos son los que están todos apanados con el Metroid Prime 4, así que no sé en realidad, weón. No sé si lo darán a otro estudio, no sé, porque ya no lo hacen in-house en Nintendo. ¿Qué pasó al final con el Metroid? Puta, entiendo que lo están haciendo, pues, man. Están ahí. Hola, sí, muchas gracias. Estamos trabajando en él todavía. Pero si Rare ya no tiene los miembros antiguos. No, pues, pero Retro es quien hizo el otro, pues, el Tropical Freeze y el Donkey Kong Country Returns. Sí, porque junta a los guanes de Rare ni cagando. Lo mismo dijeron del Half-Life 3. Sí, pues Half-Life 3 nunca salió, pues. Cacha que yo no, nunca he jugado a esa weá, pero entiendo el meme que hay detrás de Half-Life 3. Qué cuático, weón, ¿y por qué será? Y no lo hacen porque la weá es dinero garantizado, pues. Si es weá de meterte a internet, todo el mundo pide esa weá, pues. Se entiende que todo el mundo lo quiere. Como que me da paja igual perderme, pero al mismo tiempo igual es rico porque esta música es bacán. Mira, avanza, ni que cagada que me mandé ahí, conchetumadre. Ahí está. Y nadie esfuerza, nadie queda ganada. Sí, pues, una hueá cuática. Puta la mierda, oh. El weón siempre ha dicho que no habrá un Half-Life 3. ¿Sí, en serio? Valve nunca saca una tercera secuela. Half-Life, Portal, etc. Ah, ya entiendo. Oye, el Portlife, qué rico, weón. Me gustó harto esa hueá. El Portal. El Portlife, dije, si era como una mezcla de las dos weas. Pero ya, pues, conche tu madre grande. Juro que la vendo. El Portlife, sí. Es una mezcla de los dos. Es un crossover. Puta el conche de tu madre malo. Ya vamos, vamos que se mueve. Aquí la paso. ¿Cuántas veces he muerto? Tengo contador de muertes aquí, igual, bueno, o no, no, aquí no. Aquí da lo mismo. ¿Cierto? Portlife Dead Fortress 3, sí. Portlife Prime. Mira vos, por la puta mierda vos. Bueno, no sé por qué me he vuelto tan mal últimamente, culeado. Oye, si me hago Patreon del Patriarcalmente Hablando, ¿puedo ver las transmisiones que se hicieron? Sí, pues creo que sí. Sí, están ahí todavía. Bueno, ¿por qué me estoy muriendo en este nivel, weón? Bueno, es que este nivel, culeado, es difícil para empezar. Ahí tienes que rebotar la mosca, no, si sé, pues. Si lo que pasa es que no lo hice nomás.
¿Qué piensas del Padre Carmen te hablando? ¿Cómo está el ánimo para volver? Puta, mientras más me preguntáis, menos ganas me dan de volver a hacerlo. Ah, el culiado pesado. No, yo creo que hemos descansado bien, pero igual hay que cachar qué onda, pues, man. Hay que ver cómo están los ánimos, porque no depende de mí nomás también, pues, man. Entonces, ahí hay que ver cómo lo hacemos. Si es que vuelve o no vuelve. ¿Cachai? Como digo, yo he disfrutado el no tener la obligación esa de hacerlo. Pero una vez igual lo podría volver a hacer. Bueno, Bioshock es entero bueno. Igual me gusta el Infinite por mucho que lo odien. César, no hagan patriarcalmente hablando, por favor, así. Claro, así funciona. Así digo, ya lo voy a hacer. ¿Cachai? Que les quiero llevar la contra, bro. Eso es, yo a propósito les llevo la contra. Pues si para ti es obligación, no lo hagas. No, pues obvio, pues, si ahí vamos a cachar. Mira, yo creo que está muy buena. Está muy buena la idea o la gestión de hacerlo como cada dos semanas. O que duren una pura horita, ¿cachai? Creo que por ahí funciona. Y obviamente no pescar tanto esos reculeados. A lo más leer una noticia así, progre culiada facha, a la semana y chao. Que mierda ese nivel, weón, la weá brígida. Sí, pero juega el Yoshi's Island y weá. Qué bacán el Yoshi's Island, weón. Me encanta. Eso, un plátano. ¿Harás un video de Detective Conan? No, estáis locos. Esa weá sí que tiene un millón de temporadas y un millón de weas, po. Oye, tengo que irme, así que vamos a matar a este mono culiado y estamos ya. Puta, me cagó el culeo. No me acordaba que el weón podía hacer eso. Oh, hi, Mark. ¿Es verdad que el Armando abusó de ti? ¿Por eso no hay más podcast? No, no hay... Y yo me hacía el respondo, weón. Mono culeo está más duro que Paco. Directo resubio. Oye, sí, ahí está Nightbot. Está tirando ahí el canal donde resubo esta weá. Por si acaso. Para que no se lo pierdan. ¿Te gustan los memes de Latinoamérica o prefieres los memes gringos? Puta, veo re poco memes gringos, weón. Antes yo seguía una página que se llamaba NineGag y se puso terrible rancia. Habían subido una weas que ni siquiera eran memes, pues, weón. Me acuerdo, recuerdo exactamente el momento en que dejé de seguir esa cagada de página. Fue el día que salió el GTA V. Y había como un... Era de esos memes, pero esos antiguos, po, esos que eran como el troll face, ese monito con el dedito arriba, ¿cachai? Y había una weá que se supone que era un meme, y salía arriba el GTA V, y abajito decía, can't wait for my kids to go to sleep to play it, ¿cachai? Así no puedo esperar que mis niños se vayan a acostar para jugarlo, y salía como ese monito con un dedito así como, esa mano es un meme, culiao. Después habían otros así como antes yo era, no es que salía como una mina, salía como una minita y como un loco, otros monos que gritaban fu, esas weas. Había uno así como antes yo tenía un amigo en la friendzone, pero te decidí dar la oportunidad y ahora ya no es mi amigo y es mi pololo y lo amo, así que chiquilla, ¿no? Así como hola wea, así culiao. Así que ahí me salí, experto en memes. ¿Cachai? Es súper tonta la wea. Ya, sacamos todo también aquí, Creme Quay. Vamos a grabar con esta abuelita y vamos a dejarlo hasta acá por hoy. La paja es que mira, esos 65 monedas que tengo de plátano y todas las cachadas de vidas que tengo, no las voy a tener cuando volvamos a jugar. ¿Sí? Esa es la paja. Pero bueno, ¿qué le vamos a hacer, por viejo? Oye, eso ha sido entonces por hoy el Boomer Gameplays por partida doble, pues curiado choro. Estábamos con el Cuphead y además con el Donkey Kong 2, pues weón, la weá pulenta. Así que espero que le haya gustado bastante. Y ¿qué más? Ve el clip, porfa. Ah, sí, quiero ver el clip de la mina esa. Ahí lo voy a ver. Estuvo entretenido, weón, estuvo entretenido. Oye, voy a tratar de sacar el Better Call Saul para este domingo. Si no, el lunes, pues weón, ¿ya?
Se portan bien. Muchas gracias por estar acá. Los amo, caleta. Recuerden que esto va a quedar subido en Don Francisco Gameplays. No, ya no es Don Francisco Gameplays. Ahora es Boomer Gameplays. ¿Ya? Así que eso. Transmisiones cuáles. Nos vemos. Chao, chao.